Mientras ustedes comparten el enlace, les voy a traer las declaraciones de Ter Stegen, ¿verdad? Que estuvo hoy muy temerario el portero alemán. No nos entendimos bien en esa situación. Me sabe mal por Eric, que le perjudica, y jugamos 80 minutos con uno menos. No nos entendimos. Pasó una cosa que no nos debería de suceder a nadie. Son cosas del fútbol, duele la derrota, pero con 10 en el campo, dimos la cara e intentamos sacar un punto. Bueno, ese punto terminó siendo 0 puntos porque terminó el Mónaco ganando en su casa. Pero así estuvieron las declaraciones del portero. ¿Lo ves autocrítico, Barak? No, para nada. Yo he oído en muchas otras circunstancias a capitanes echándose la culpa aun cuando no la tienen. Persiguen siendo capitán y teniendo la mayor culpa, prefiere que quede como una culpa compartida. Entonces, será su opinión, tendrá sus argumentos y tendrá su manera de ejercer la capitanía y sus opiniones ante los micrófonos, pero no me parece que esté siendo autocrítico. Tú traías a la mesa, Barak, lo que pasó contra el Paris Saint-Germain en la temporada anterior. ¿Te acuerdas? El error, la expulsión, la traías a la mesa, ¿verdad? Expulsar Gundogan. ¿Tú te acuerdas? Lo obvio, exacto. ¿No? Que Araujo regaló el partido. Y bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa, ¿no? O sea, que Ter Stegen está siendo la gran Gundogan, ¿no? Con estas declaraciones. No, para nada, no, tampoco. Se sacando a mitad del camino, ¿no? Ni está matando al compañero porque faltaba más, pero tampoco está diciendo, ya, fue mi culpa. Aunque no lo fuera, yo creo que como capitán no pasa nada si dices, fue mi error. Y claramente fue su error. Ahora, es una jugada puntual. Lo que dice Rodri, creo que hay que darle continuidad al argumento de Rodri. Sin irnos más atrás y a la fragilidad que ha demostrado Ter Stegen, y entendiendo que hoy, lejos de lo que piensa Moy, Ter Stegen, además de villano, también fue héroe en varias ocasiones que impidió goles del Mónaco. Pero el segundo gol, también Ter Stegen puede hacer mucho más. Es decir, es cierto que una jugada de mano a mano, el portero siempre está regalado, siempre tira todas las de perder. Es como un penal, ¿no? Claro. Pero hay porteros que atajan mejor penales que otros, y hay porteros que encaran mejor los mano a mano que otros, y Ter Stegen por lo general, cada vez que esté en una situación así, no para, y esta vez no fue la excepción. Entonces, sí es verdad que se equivoca puntualmente con los pies, es un jugador que le da mucho al Barça por esa capacidad de jugar bien con los pies, pero eso le hace también más frágil, y que cometa errores más habituales que aquellos porteros que tienen menos implicación a la hora de distribuir juego, pero también a la hora de salvar, más allá que hoy le reconozco que tiene sus buenas acciones, también Ter Stegen se equivoca en el segundo gol, ¿no? Yo creo que no es nada más en el primero. El segundo, obviamente, es una jugada de mano a mano, insisto, tampoco estoy diciendo que es un error craso, pero bueno, espera, retrocede, le disparan al pie, no logra sacar la pelota, también está muy vulnerable en esa jugada, porque en general, y ahí coincido con Rodri, Marc-André Ter Stegen, desde que se lesionó y volvió, no ha sido nada parecido a lo que era antes. Claro, y después de esa expulsión le tocó estar muy atento, y cada jugada del Mónaco era como que un ataque cardíaco. ¿Qué va a pasar aquí? Esto parece inviable, y terminó siendo pues lo que menos nos imaginábamos, porque una derrota del Barcelona en la casa del Mónaco. Carolina, cada ataque del Mónaco, sí, se te echó. Yo me ponía las manos en la cabeza, decía, ¡ay, Dios mío! No tanto como ayer lo que le hizo el Stuttgart los primeros 20 minutos al Real Madrid. Eso era para salir goleados, y Thibaut Courtois estuvo atento. Pero yo sentía que este Mónaco podía hacerle daño al Barcelona con uno menos en esos 80 minutos que jugó con más. Vale. Ahora, te hago una pregunta, Moisés. ¿Cómo estuvo Hansi Flick desde la construcción de su alineación? Antes de que me respondas, mira lo que ha dicho el técnico del Barça. Hemos cometido algunos errores, pero intentando marcar goles. Tuvimos algunas opciones, pero han merecido ganar. Hemos perdido, vale, se lo he dicho a los jugadores, pero ahora tenemos que volver más fuertes, recuperarnos para el partido del domingo. Tenemos que dar lo mejor de cada uno y luchar por el equipo. Perdimos este partido, pero continuaremos luchando. Ahí está, un mensaje muy optimista por parte del técnico del Barcelona, pero les pregunto, y empezando por Moisés, ¿cómo estuvo Flick en el día de hoy? Bueno, es que tampoco tenía mucha cosa para elegir. Es decir, el ramillete no le daba para mucho. Estaba muy condicionado por la baja de Olmo, al cual se le ha echado mucho en falta, evidentemente. Fermín López también. Y era, sí, y era al final, era
poner a Eric de pivote, adelantar a Pedri con el doble pivote con Eric y Casado y adelantar a Pedri. Claro. Es que no había nada más y en el minuto 10 expulsan a Eric, pues entonces ahí se le acaba el tema. Yo creo que ha ajustado bien el equipo, lo ha juntado mucho, ha hecho que estuviese muy compacto, con la línea defensiva muy adelantada, es verdad, pero bueno, al final creo que poca cosa podía hacer el técnico más allá de lo que ha hecho. Él ha insistido con el 1-0 en contra y con la expulsión de Eric que jugase, que siguiese atacando muy abierto Jules Koundé. Luego ha sabido, bueno, ha sabido, ha dado instrucción para que redujera, para que estuviese, pues eso, ¿no? A partir de que se unificase Koundé, se perfilase más en tono defensivo, es decir, que estuviese, que no fuese tan alegre, que no subiese tanto con Lamine, ¿no? Es decir, que se compactase todo más. Yo creo que ahí el Barça ha estado más, o Flick ha estado acertado en ese momento, porque yo sigo creyendo que el Mónaco no ha sido superior al Barça, aunque luego el que se ha llevado los puntos ha sido el Mónaco, y eso ya es innegociable. Yo creo que Flick ha hecho lo que le tocaba. Está muy condicionado por las lesiones y la expulsión. Está muy condicionado por las lesiones y la expulsión de Eric ha acabado de marcar el partido. Ha rezado todo lo que ha podido y más, pero no le ha dado Ahora, puntos. Rodri, cuando saca a Lewandowski y a Yamal perdiendo 2-1, ¿qué te pasó por la mente? ¿Estás de acuerdo con ese cambio? ¿No te pareció raro? A ver, te puede parecer raro, pero es que hay que tener en cuenta que es el primer partido de la Champions de la temporada. O sea, si ahora de repente Hansi Flick pierde la cabeza y fuerza hasta el minuto 94, tanto a Lewandowski como sobre todo a Lamine Yamal, es que algo hay mal en la cabeza de Hansi Flick. Y yo creo que es un... Bueno, pues entonces más a mi favor. El minuto después de haber recibido un golpe en el tobillo. Pero bueno. Eso, o sea, el cambio de Lamine no ha sido por una cuestión futbolística, sino que ha sido por Ah, necesidad. pero bueno, aclararlo. a lo que voy, que además está un poco en la línea en la que iba a exponer, ¿no? El hecho de que al final es el primer partido de Liga y que es obvio que el Barça tiene que intentar ganar todos los partidos y más en Champions League porque así puedes evitar cualquier tipo de susto, pero es que tampoco puede perder la cabeza Hansi Flick con lo que está contando Moy, con lo que llevamos contando además en la Liga al día en las últimas 2 semanas, con el tema de las rotaciones, del cansancio físico que pueden tener los jugadores del Barça porque hay mucho debutante y al final creo que es normal. En el caso de Lewandowski ya tiene una edad y hay que ir dosificándole porque creo que de ese perfil no hay ningún otro jugador en Can Barça y en el caso de Lamine, pues es obvio que podría resistir mucho más o aguantar más, pero es que es una temporada larguísima y si encima lo que dice Moy ahora mismo estaba tocado a nivel de lesión, creo que es un ejercicio práctico de calma, de tranquilidad y sobre todo un tío con experiencia en los banquillos como es Hansi Flick, que sabe que si esto ocurre en marzo, tanto Lamine como Lewandowski van a acabar el partido, seguro, pero es que estamos en septiembre todavía y si fuerzas ahora la máquina y arriesgas a los jugadores a que se puedan romper de alguna forma, pues yo creo que sería más preocupante Muy bien. todavía.